탄베 무르 말여 와 텐데라 토다 엠발로 좀 예브란 저지 소메 소 타이스 마루 옴 따레 도다레 엔도레 소하 옴 따레 도다레 도레 소 오모다레 도다레 도레소 오모다레 도다레 도레소 하 오모다레 도다레 도레소

おモんタリトダリトリソー、オ大ンタリトダリトリソ大オモンタリトダリトリソー、オモンタリトダリトリソー、オモンタリトダリトリ大ー、オモンタリトダリ大リソー、オモンタリトダリトリソー、オモンタリトダリトリソー、オモ大タリトダ

オモンタレントダレントレスト、オモンタレントダレントレスト、オモンタレントレスオモンタレンダレントスト、オモンタレントダレントレスト、オモンタレンダレントスオモンタレンダレントスト、オモンタレンダレントス

Entonces ya por fin ha tenido la oportunidad de venir a Valencia rapidito y una oportunidad para volvernos a encontrar. Así que el verlos de nuevo me da mucha alegría y por eso les doy la bienvenida. Hola. <coughs> Y me, me habéis pedido que les dé lo que es la iniciación de Barrasadva y también que, que, que nos, nos hable acerca de cómo meditar acerca de Barrasadva. Y la verdad es que esto es muy importante, el meditar en Barrasadva, porque de hecho de todas las principales mm, prácticas tántricas probablemente no hay ninguna que no comience con la práctica de barra sadva lo cual nos demuestra la importancia que tiene vaya oh, está tiene balanceando derechos <coughs> nada más nada más de en el momento que yo se la de su su padre en el lado de un que está de 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 más de que de de por el bajo son de 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 cangme y bueno, el hecho de, de estar aquí en Valencia, de encontrarnos de nuevo, y, en el centro de Nagayuna, y, y el lugar donde pues estamos con Geshe San, y se nota mucho, mucho el. Cómo vais progresando, cómo el centro va progresando. Y eso pues por supuesto que se debe al trabajo que estáis poniendo, al mucho esfuerzo que estáis poniendo y de corazón les digo que estoy muy 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 agradecido, muy muy les puedo dar las gracias a todos por ver el avance que está teniendo este centro. Bueno. El hecho de que el centro esté prosperando es maravilloso porque está dando la, ya ahora mismo está beneficiando a muchas personas en la medida en la cual va creciendo, pues sin duda alguna está va a beneficiar a muchos más en el futuro. Y no hay que olvidar que este este beneficio que está provocando, de este de esta, cómo va progresando el centro es gracias al trabajo de que, que estáis exponiendo. por eso os lo agradezco mucho. Yeah. tharwa dengit dewa la kuya gache dhuzi phay namare di phay aadhi samjhe thamjhe thunli phay baray maadho nangwa chigo dhe che shi nangwa ma yenge thunda ma nangde maadho samjhe thamjhe la ngirengi tsa wane yo maadhe shi azaan dhuzi phay baray phay nay El hecho de que el Buda apareciera en este mundo fue únicamente con el objetivo de beneficiar a los seres, de poder liberar a los seres de cualquier tipo de sufrimiento y llevarlos a la liberación, a ese estado de completa felicidad, libre de sufrimiento. El Buda solo vino para el beneficio de los seres. Y no cuando habla cuando hablamos de los seres se refiere a todos los seres. No el Buda no apareció para los budistas y no para los no budistas, para beneficiar solo a unos y no a otros. Al contrario, el Buda no tiene esa distinción entre unos y otros. No se siente cercanos a unos y lejanos a otros es un ser que el buda cuando aparece el, movido por ese inmenso amor hacia todos y cada uno de los seres con esa visión de llevarlos de la renuncia esa visión correcta de llevarlos más allá entonces por eso el buda apareció en este mundo y esta aparece para el, bene, para el beneficio de los seres para movido por ese gran amor y con esa mentalidad de renuncia yeah.

En cuanto a, a las acciones que llevó a cabo el Buda, fueron movidas por ese amor, por esa, ese gran cariño que llevó hacia todos los seres, esa, ese cariño, ese amor en su nivel más último, que es la, la gran compasión, en el cual cada vez iba aumentando, 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 llevando a a que los seres pudieran cambiar su propia mente. Porque la explicación que da el Buda no es únicamente para los budistas y dejando atrás los no budistas. De hecho, es para todos los seres, porque todos los seres quieren ser felices, ningún ser quiere sufrir y nos está demostrando cómo poder transformar nuestra mente para poder conseguirlo. Yeah, awesome. teni xueba peke yakwa tende xie kwayaande zo tawa tenyung saade duku yore tawa tenyung tenyung saande misiwe tenyung ka nangaa de misiwe che semje teke dongei nyang kwa wala cham o tengis degi yore tenyung nangaa de xeembeye na semje tam je ane peke tharwa tenge dewa saade dongei nyang maa

Otra parte de las enseñanzas o de las acciones del Buda es acerca de hablarnos sobre la interdependencia. Porque el hecho de no conocerla, la interdependencia, el hecho de estar en ese estado de ignorancia, es lo que nos está... Llevando al constante sufrimiento, a estar constantemente paseándonos en el samsara. Y si queremos librarnos de ese sufrimiento, si queremos alcanzar esa felicidad libre de sufrimiento, pues depende de esa visión de la interdependencia. Es cuando cuando se consigue esa visión de la interdependencia, el sufrimiento se agota. No es que el Buda haya inventado este tema de la interdependencia. El Buda la explicó, pero no es una invención suya. Es la realidad. Es el modo en que la realidad existe. El Buda simplemente no las expone. No las pone de una manera muy clara esa realidad basada en la interdependencia. Y de hecho es una realidad y por eso los científicos tienen tanto interés y les gusta hablar o escuchar acerca de la interdependencia porque los científicos cuando miran la realidad se dan cuenta de que va de acuerdo a cómo esta es. Así que va, va de hecho el tema de la interdependencia, va muy relacionado también al modo en que piensan los científicos. Y no estamos hablando solo una relación causa-efecto, sino estamos hablando de algo mucho más profundo de la en cuanto a la interdependencia. Y de hecho es, tan, es, es la realidad y por esa misma razón, pues cada vez este tema de la interdependencia se va expandiendo a más lugares, más lo van conociendo. Y como hablamos de la realidad, por lo tanto, no está dedicada únicamente para los budistas. También es importante que los no budistas la conozcan. Yeah, yeah.

En la actualidad en el mundo hay muchos estudios que se llevan a cabo, muchos lugares donde se estudia, muchas escuelas. Pero, y de verdad que es muy importante el estudio que se está llevando a cabo. Sin embargo, esos estudios no son suficientes. No lo son porque en la actualidad lo que en el mundo se estudia principalmente tiene que ver únicamente con aspectos del cuerpo, con el aspecto físico, de, para podernos mantener físicamente bien en cuanto a comida, ropa, vivienda y demás. Y de hecho, conocimiento que cada vez se expande más y más pero no están prestando suficiente atención al estudio de la mente, a cómo cambiar nuestra propia mente, a conocer la realidad. Y al no promover tanto ese, ese conocimiento de nuestra mente para cambiar nuestra mente, pues entonces no nos damos la oportunidad de realmente transformar nuestra mente. En la medida en la cual vayamos transformando nuestra mente, es como vamos a encontrarnos con mayor felicidad. Pero como no se enfatiza en la transformación interior, por eso luego sucede que cuando las personas se vuelven mayores, se convierten en niños pequeños, tienen un comportamiento de niños, a pesar de la edad que tienen. Y es un punto que nos indica cómo no se está realmente trabajando con la mente, con ese transformación mental. Por, y, el, y cuando hablamos del budismo, las enseñanzas budistas, lo que principalmente se enfatiza es el, la, el estudio de la mente, transformar nuestra propia mente, combinado con esas instrucciones que nos, de, nos da el Buda de, de actuar de manera bondadosa, seguir esos consejos para desarrollar esa bondad pues entonces cualquiera que las aplique en su propia vida, esa transformación interna, esa conducta bondadosa, va creando su propio bienestar, su propia felicidad. Y eso independientemente si se es budista o si no se es budista. <coughs>

tēsōng zāng āng zūr lū tēlēy ā, āni, tō tē, kō tē, tēsā tē, tā lōp tō tē, kō bē xīv chēvir wā, tī pā yōk bō gyō ngā zūr, tēsōng tā kō lū tēlē, lē kā shī bō kō yō, lē Desde el momento en que nacemos, pues tenemos este cuerpo que para nosotros es un cuerpo especial. Y, y, y lo es porque... Hemos conseguido un cuerpo humano y es especial el tener un cuerpo humano y precisamente para poderlo mantener, para darle ese alimento que necesita para sostenerlo, para darle ese vestido que necesita también para mantener bien el cuerpo o el lugar donde tiene que estar, donde pueda estar más cómodo, nosotros trabajamos para poder darle todas esas condiciones favorables a este cuerpo. De alguna manera nos convertimos en esclavos del cuerpo para darle todo lo que necesita. De tanto sustento, de alimento, de ropa, de lugar donde estar. Pero como cualquier persona que es esclavo de alguien, tú le estás dando, le estás dando, pero también le tienes que, que poner a trabajar. A este cuerpo que le estamos dedicando tanto, que nos estamos volviendo un esclavo de él, debemos de ponerlo a trabajar, hacer algo con él. Y es que resulta que si nosotros ponemos a trabajar este cuerpo humano, lo que podemos alcanzar es muchísimo, muchísimo. Podemos alcanzar cosas que con otro cuerpo, con otro renacimiento, no podríamos conseguir. Así que ya que estamos siendo esclavos de este cuerpo, ahora toca ponerlo a trabajar y es que esta vida humana si la utilizamos si la ponemos a trabajar podemos destruir la raíz del sufrimiento podemos hacer que todo sufrimiento se agote y podemos alcanzar claro que sí gracias a este cuerpo la liberación total la liberación del sufrimiento por esa razón hay que ponernos hay que poner a trabajar a este cuerpo humano Oye,

ahora para comenzar con la iniciación de barrasatva hay dos aspectos que se tienen que llevar a cabo una por parte del maestro y la otra por parte del discípulo por parte del maestro tiene que haber generado la autogeneración como la deidad la generación frontal de la deidad y el ofrecimiento de la torma. Los dos primeros ya se han hecho. Ahora vamos a realizar, bueno, el maestro va a realizar el ofrecimiento de la torma. Como esta es una enseñanza, bueno, está dentro de lo que es el Mahayana y más específicamente dentro del Tantra secreto, se hace este ofrecimiento del, del, del gueto para que podamos eliminar cualquier Cualquier obstáculo, cualquier impedimento, cualquier cosa que pueda interferir en, en que nosotros podamos generar la mente correcta, que vaya de acuerdo a estas enseñanzas. Así que mientras lo va recitando, nos pide que por favor, por nuestra cuenta, tratemos de meditar o pensar que con ello estamos eliminando cualquier obstáculo o interferencia que se nos pueda presentar. <laughs>